A ver. Sí, te escuchamos. Bueno, tengo varios motivos en esta votación. El primero es que se metió con mi novio, que es lo peor que me podés hacer a mí. Y quiero que ver si ahora, cuando le toque votar a él, le puede decir las cosas de frente como un verdadero hombre. Que lo trató de traidor y mentiroso, debes de hacer un switch, ponerle y aclarar las cosas. El segundo motivo es porque se hace el víctima todo el tiempo, bastante el víctima. O sea, es como que si no se aguanta que le digan las cosas en la cara. Yo soy una persona que todo el tiempo dice las cosas de frente. No me importa lo que piensen los demás. Y bueno, y el tercero, que yo creo que es el más importante, como es un juego de parejas, tiene más anécdotas con el mejor amigo que con vos. Y no es lo único que sabemos de vos, que sos promotora, que se conocieron en una pool party y nada más. O sea, no sabemos nada de vos. Me da lástima por vos, porque no sabemos nada de vos. Le pedimos que cuente una anécdota y me dijo, al mono lo conozco de toda la vida y Angie, hace 7 meses, ¿qué querés que te cuente? O sea, ya claramente tenemos todo en claro y no sé, yo por vos. Tu voto entonces es para Ángeles. Pablo. Para Ángeles, vale. Ángeles, ¿querés tomar estos consejos que te da Karen? No, yo sé lo que le va a decir, o sea, seguramente Alan. Yo sé que es una persona que sé que miente, sé que, o sea, le gusta llevar y traer. Yo me doy cuenta de eso y que si lo va a encarar y va a contestar mi novio, va a contestar, o sea, con fundamento, porque sabe muy bien, o sea, qué se debe de que lo trata de mentiroso. Pablo. Que la verdad que yo no estoy acostumbrado, por más que ella diga las cosas en la cara, no estoy acostumbrado a que digan, ah, hacer festejito y poner tu cara de boludo. ¿Qué venís a decir cara de boludo? La agresión decímelo conmigo de no va. Frente. Si yo te lo hice en la cara y no me dijiste nada, cagón. Mirá cómo sos, ¿ves? Yo no le voy a dar cámara. Andá a seguir sacando el cuero por atrás, Pablito. No te voy a dar cámara, no te que saco te den cuero los a nada. Preguntale a tus amigos. Huevos, papi. Preguntale a tus amigas si yo alguna vez hablé mal de vos. Vas a ver que ni hablo. O sea, no me interesa pelear. Yo no vengo acá a la casa a pelear. En todo no, caso, porque no, convivir, te vivís haciendo el vos víctima. Vos no sabés ni convivir. Te vivís víctima, haciendo el víctima. Me quieren todos en la casa. ¿Vos te quiere alguien? No me importa que vos me... La verdad, yo creo que sí, pero no me importa acá que me quieran de última. Yo vengo a jugar y a casarme con tres mi pareja. Personas. No vengo a hacerme amigo tuyo.